Sí, es tu turno. ¿Quieres jugar con Tyler? Este es más Igual te tardas en asustarse. Volvimos al camino. Qué suerte, qué suerte. Los sitio no, abierto. Los no deben estar lejos. 1:47 de la noche. Ojalá. Parece que no, de no es nuestra noche. Amigas, que no se ve ahora, ¿eh? Que tiene toda la carretera. ¿Qué haría? Pero ¿por qué andas en el que texto? Es que... va a borrachar la muñeca. No es un buen presagio. Pero no te pasará nada. Pero no te pasará nada. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Lo que he visto, lo que he visto lo antes. Lo sé, pero nada, solo vamos de mal en peor. Desde el accidente. Gracias por, apoyarme. Esta noche de mierda sería peor sin ti. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Está tardando salirme algo por ahí delante, ¿eh? Un gato, un cuervo, la niña corriendo. ¿Por qué hace las paradiñas el tío? Mira. Y luego soy yo la que está borracha. Ojo, los cuervos. ¿De dónde coño sale? ¿De dónde coño sale eso? ¿Esa luz? No lo sé, no lo sé. ¿Anda? Ah, vale, que pensé que era el... ¿Pero por qué sueltas el dedo, tío? Es que no está rota la carretera ahí. Acá un cuervo, coño. ¿Y para dónde voy? Semos por el lado. Se equivocó de juego, ese es del Detroit. Lo de cambiar la cámara. Me mira, hay un sitio ahí, puedes pasar. Pero que no se puede, no me deja. Pues habrá que buscar alguna alternativa, ¿no? Nos quedamos aquí viendo la noche. Hay una farola por ahí. Ahí hay una... un mapa. Hay que seguir el camino rural. ¿Qué pone ahí? Oficina de turismo. Pues nada. Cerrado. Somos los primeros, turistas. Te corta la conversación. ¿Y nada? A ver. Verás. Se ha ido todo. Ya no veo nada. ¿Ves? Ya está. Ya no sé dónde estoy. ¿Pero estás caminando tú o camina la muñeca sola ya? No, ando yo, pero es que no se ve nada. De golpe me ha salido algo. ¡Hostia! Ya no puedo volverme para atrás. ¡Deja de meterte ahí otra vez! Pero a ver... ya no me dejan ir para atrás. Pues algo que hacer aquí. Sí, ¿y para dónde vas? Pues por este camino. ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión! Donde te digo, la farola aquella. ¡No! ¡No! Hay algo, ¿no? Algo que brilla ahí. Que van a dejar reflejo a la farola. Farola buena. A ver si lo hago. Joder. Digo, la que sale ahí arrastrándose es la Ángela. En 1955, una excavación arqueológica identificó una capa de ceniza y fragmentos óseos. Por tanto, se cree que aquí era donde ahorcaban y quemaban a las personas durante la fiebre de la brujería de 1692. No queda claro a qué acusados ejecutaron aquí. Turismo de Little Hope. Ya está. La que se arrastra es la Ángela. Y ya ha vuelto a caer en una cloaca. O sea, se ha vuelto a repetir lo que le pasó. ¿Y qué?
que a mí los juegos, cuando te dicen ajusta el brillo, ajusta que no se vea casi. Sí, sí, yo te ajusto todo lo que tú quieras, pero llega un momento en que al final pasan estas cosas. El tío tira para adelante, ¿no? ¿Dónde está Daniel? Daniel, ¿dónde vas? Es que... Vale. Muy bien. ¿Dónde tengo que ir? ¿Carretera no? Oficina de turismo, no se puede hacer nada. Bueno, no se puede ni entrar. Por ahí no puedo tirar. Por los maizales esos. Estoy aquí y se queda como tonto. A ver, vamos a ver la conversación. A lo mejor tiene que decir algo importante aquí. Tú, tío. Haz algo. Otra vez, tío. Chata a dormir ahí, espérate a mañana, ya está. Otra vez. Ya lo he leído. Vamos a la carretera otra vez, a lo mejor ahora la carretera salta, ¿eh? Eso está al otro lado ahí. Y al lado de la valla, ¿sabes? Se pone. Es que es tonto, tío. Ves para allí, a lo mejor si hay un camión no nos hemos dado cuenta. Si no, porque a lo mejor tienes que leer esas cosas para poder ir luego adelante. Es que el cambio de cámara que hace no me gusta, no ayuda. Joder, tío. Es un puñetero. Ese columpio es como el que tenía de niña. Es el de los monos, del zoo. ¿Qué dices? Ven aquí, ven aquí. Es el de niña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es posible. No es posible. Conozco esas marcas. Es mi columpio. Es mi columpio. Mira esto. Ah, mira esto. Está bien, está bien. Tranquila. No puedo estar tranquila. ¿Ves las estrellas? ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda con mi padre. Cuando tenía 10 años. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues claro, este es mi columpio. ¿Qué hace aquí? Te creo, ¿vale? Qué raro, ¿no? Te creo, y viene como cara de... Puto pueblo. Mírame. Saldremos de esta. ¿Vale? Juntos. Ángela. ¡Ay! ¿Te has asustado? No es culpa mía. Ayuda. Te suplico. Pues ¿sabes? Me has asustado en la cara, ¿sabes? Me está asustando aquí, te está asustando en la cara. El señor es quien debe absolverte. Mi madre. Solo así podrás salvarte. Escuchadme. Yo no he pecado. La muñeca que me condena solo es un juguete. Nada más. No me engañarás. Veo el mal en ti. Mi deber es sanar. El chaval es el malo, ¿eh? Debe ser así. El chaval, mete cizaña, saco. A la horca. Te ruego, señor, que acorras. Te va a querer romper la soga con el cuchillo. Que ha sucumbido al diablo. Así sea. Ah, no es el chaval, perdón.
La mujer que hemos visto era yo. Soy la siguiente. No te va a pasar nada. Te lo aseguro. Gracias, gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Yo te toca. No es mi turno ya, ¿no? Estoy traumatizando. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. El resto estará allí. Claro, supongo. Joder, ¿el gato ese es el mismo o hay uno en cada 10 metros? Uy. Aquí cae. Es que nos siguen. ¿Qué, va volando o qué? ¡Vete a tomar por culo! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Oh, mierda! ¿Qué coño es? ¡Correr! ¡Vamos! ¡Esconderse! ¡Corre! Que va colgado corriendo, flotando eso. ¿Qué es tú? No. Está a punto de potar. ¡No! ¡Oh! ¡Estoy equivocado! ¡Ayudar! Que se la va a llevar. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No! ¿Es ella? Es ella que viene a por ella. Qué guapo. Qué guapo, ¿qué dices? ¡Te has salado! ¡Ponme la tecla! ¿Ves? La otra es la Ángela. Y esta es ella. Dios. Hoy no duermo. Es imposible. Joder, nos lo pasamos del tirón. Uy, estos también están ahí. Más que cuatro bandas, no, por favor. ¿Y tú te sales ahora? ¡Vamos! ¡Corre! ¡Adentro! ¿Qué crees que haces? ¿Será que él no lo ve? Que no ve nada. Es el Carver. ¿Y Angela? Está muerta. No podemos hacer nada. ¿Bromeas? ¿Y si esa cosa nos pilla, seremos los siguientes. Joder. Buscad vías de acceso. Cerradlas todas. ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! ¡Ven! ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Ese viejo está ahí. Menos mal que está fuera. ¿Estás ahí? ¿Qué?
coño, ¿qué coño hace? Va a traer a esa cosa hasta aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¿Qué cojones está pasando? Tienes que irte. Vamos, antes de que sea tarde. ¡Vete de una puta vez! Cuando des la cara. ¡Abre la puerta! No puedes entrar. Lo siento, pero no te puedo abrir. ¡Qué esa cosa está cerca! Créeme, lo sé. Te estoy avisando, deberías irte. Y salvar el pellejo. ¡Joder, ahí está! ¡Corre, viejo estúpido! La cosa está ahí, mueve el culo, tienes que irte ya. ¡Despierta de una vez! ¡Tienes que abrir los ojos! Él no ve nada. Cosa de ellos. ¿No estarán todos paranoiados y no será real nada? Cosa de ellos son. Está jugando. Con nosotros. ¿Por qué esas cosas? Nos persiguen, sean lo que sea. Si lo supiera, sabríamos cómo detenerlas. ¿Dónde están? No sé si habrán metido ahí a hacer manita, ¿sabes? O sea, es que entran ahí y se han ido. No ayudan a nada. ¿Profesor? ¡Andrew! ¿Qué? Soy yo. Me toca. ¿Perdón? ¿Te toca qué? El cura. Ese. Me toca el cura. Acusó a mi doble. Iba en serio. ¿Otro juicio? Esta vez no. Pero todo apuntaba a eso. ¿Y la niña? Mary. Sí. Estaba allí. Lo de quemar la muñeca. No funcionó. ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé, profesor. Eso sigue ahí fuera. Mirad por ahí. La puta niña. Sigámosla. Sea quien sea, está envuelta en todo lo que pasa. ¿Y si es así, qué? Si logramos detenerla, podríamos salvar a nuestros dobles. Vale. Y vas a tomar vuestros dobles y son de 1692. Regreso al futuro. ¿Será regreso al pasado? Que bueno, la serie, la película es regreso al futuro. Porque vuelven al futuro. ¿En serio? Uf. Buah, estaba acá. Colgado. Niña, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás ahí? En el tejado va a estar la niña. ¡Hostia! Sanglado. En un campanario. Es que. Ok, es que me pegas ahí todo. Pegado. Este lo tira. Ha estado tirando de la torre. Eso dijo no era juicio, era otra cosa. Lo lamento muchísimo. Pero tu castigo nos protegerá. Mantendrá el pueblo a salvo. Perdonad, por favor. Es duro, pequeña. Pero algún día me lo agradecerás. Márchate, Mary. No oye tus ruegos. No cargues con el recuerdo de mi muerte. ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abraham sea tu custodio. Pero es una decisión que no es unánime. Todos enfrentamos un juicio, se va a pinchar, ¿no? Hoy es tu turno. ¡No! ¿Esto lo puede coger de verdad? ¿Pueden tener contacto con ellos? Mira, niña, querías su indulto. No pertenece a este mundo. Solo el maligno puede resistirse así. ¡Ah!
el cuchillo que lleva él. Ya. ¿Es ese entonces el de las barras? ¿Qué barra? Hay uno que estaba embarrotado y otro que salía con unas cadenas. La de las cadenas es la... es la Ángela. Y el del barreteado... todos llevan cadenas casi. El que tiene con las barras es este. Estaba aquí, estaba aquí. Lo tenía, lo tenía. Estaba ahí, estaba ahí. Y no hice nada. Y no hice nada. Siento que hayas pasado por eso. A mí me dejó fatal. Gracias, gracias. Lo importante es, que seguimos aquí. Seguimos aquí. ¿Por qué querría, Mary que viéramos morir a su hermano? No encaja, no encaja. Falta una pieza. Falta una pieza del puzzle. ¿Y cuál? ¿Y cuál? No sé, no sé. Cuando vi a Mary, me pareció que la conocía, antes. De antes. Y yo la he visto antes. Pero ¿dónde? Ahí está, ahí está. Lo que nos persigue. Venga, venga. A lo mejor solo queda advertirlos, ¿eh? Sí, claro, se queda tomar un café. ¿Qué hacemos con eso de ahí fuera? Callaos. Está fuera, está fuera. ¿Lo oís? ¿Lo oís? Está fuera, por ahora. ¿Y si entra? ¿Y si entra por nosotros? Igual en la iglesia estamos a salvo. ¿Por qué? Porque es sagrada. ¿Es sagrada? Quizá allí. No pueda entrar. ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos es un edificio firme. Sí. Aquí estaremos bien. Aquí estaremos bien. Nos quedamos. Creo que quedarnos tiene sentido, ¿no? ¿Te parece que es, que es lo mejor? Nos quedamos. Nos quedamos aquí. Yo me quedaré. Punto. Vámonos mientras, podamos. Eso nos tiene atrapados. Me acojo sagrado. Nadie opina igual. La mayoría. La mayoría ha decidido quedarse. No podemos separarnos. Después de lo de Ángela. Ya. Vale. Pero no es lo no es lo mejor. Bueno, qué buena pinta tiene esto. Qué dibujito. Esto parece una reprografía. Ese cura es la viva imagen del reverendo. Cierto, cierto. Podrían ser el mismo. Tocarlos. Pero lamentamos. Hay más de uno. Puta mierda. Escucha, ¿en serio? ¿Escucha? ¿Hay más de uno, ha dicho? Simón Carver. Pastores de Little Hope. Lo único que está tachado es el Simón Carver. Que conlleva el tiempo del lado de los juicios. Porque justo acabó en 1692. O sea, ¿murió o lo...? O lo mandaron a otro sitio. ¿Qué tal? ¿Qué ven tus ojos de luz? Ah. Para hacer una... ¿Qué es eso? Las barras. ¡Vamos! ¡Por atrás! ¡Rápido!
Es el ángel. No, ese es él. ¡Escóndete! ¡Ya! Están los tres. ¿En serio? ¿Esa es la mejor idea que tiene? Sí, sí. Madre mía. Ya, sí. Vamos a morir. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues a ver, la tiene el punto de mira. Es un rollo, ¿eh? O sea, le tiene justo el punto de mira y me hace el ataque. Creo que tienes un de esto, tardas mucho, ¿no? O algo. Pero hay que dar algún botón, yo lo he fichado ahí. ¿Dónde me ha dado, por cierto? ¿Me ha dado o no me ha dado? Te ha dado, pero no te ha enterrado nada. O sea, te ha dado un golpe. ¡Taylor, venga! ¡Di algo! ¡Di algo! Hay que hacer algo. Hay ya. Que hacer algo. Espera, ya. Espera. Calmémonos. Calmémonos. Calma, Taylor. Calma, Taylor está en peligro. ¿Y el chaval qué? Pero el chaval no. Ya está igual, tampoco le. Se le toca la voladora esa, ¿no? Creo que he dicho esa hora, ¿eh? Taylor, Taylor. A la engancha. Ay, ay, Dios. ¿Eres tú? No veo nada, no veo nada. Ay, ¿qué es eso? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Estoy aquí. Taylor, Taylor. ¿Cuánto me alegro de veros? Os creía muertos. Os creía muertos. Estamos a salvo aún. El pueblo cuando amanece. Rata y biblioteca. Leta. ¿Ves? Yo le toca correr. Si eres los dos. A los personajes yo le toca correr. Venga, va. Pim, pam. ¿Cuántas veces te vas a recolocar en la silla? Estoy muy mal aquí. Esta silla, me la he roto hoy. Tengo que parar. Tenemos que ¿y esa figura de atrás? Qué mal rollo, ¿qué es eso? Casi está haciendo la grulla. Da igual. Vienen a por nosotros. No a por ti. Hay que irse. Nadie está a salvo. El siguiente eres tú, John. El último es el Andrew. Vale. ¿Y ahora qué? No estoy seguro. Deberíamos descansar. ¿A que se quedan dormidos? Lo que no entiendo, por si ellos lo pasaron tan mal en el pasado, porque la niña va por ellos encima todavía, ¿no? Durmiendo. Impresionante. Ojalá. No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Aunque estoy agotado. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Solamente hay imposible que te dé sueño en ese momento. Salir. La adrenalina que tienes no te da sueño. Superior a ti. La adrenalina que hay en el cuerpo. La niebla. Creo. Por lo menos yo lo vería así. Es la clave para poder. Lo que dice. Detener. Pero te despierta. Si te ayudar. Pero, vale, pero. ¿Y la otra niña? La que huye de nosotros. Las dos están conectadas. Estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. Algún sitio donde podamos acabar con esto. Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido. De los juicios, las ejecuciones. Sí, pero ¿cómo la detenemos? Ni sé si ella es real.
Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. Hay que intentarlo. La esperanza es lo último que se pierde. Por todos los demás. Y por nosotros. Mary es la clave de todo. Estoy seguro. ¿Es la niña que quiere avisarnos? No es tan fácil. Es una... Si lo hubiese querido llevar a alguna salida, ya lo hubiese hecho. Escúchame. Me está metiendo en el rollo. Si la vemos, es otra cosa. Es mala. Haremos lo que sea. Ya viene. ¿Qué es eso? Ángela. Llena de barro. Mataron. Agachaos. Escondeos. Se va a cargar el... Viene por nosotros. El otro. ¿El otro no ve nada? ¿Cómo se llama? ¿Este cómo se llama? Daniel Sand. ¿Ves? ¡Ángela! Bicho malo nunca muere. Tranqui, fiera. Estoy molida. Pensé que habías desaparecido. ¿Cómo nos has encontrado? Creímos que... Había desaparecido, dice que estaba muerto. Nos alegra verte. Parad, seguro que es ella. Me sonrojo. Pero gracias. Eres dura de pelar. Pues sí. Eres dura. Estamos todos de vuelta. Yes. Nos has encontrado. Bien hecho. No fue así. ¿Qué te podrás? Me viene el susto. Fueron ellos. Ahora. La prioridad es poneros a salvo. Vamos. Walking Dead. Hemos visto más monstruos desde que te fuiste. Lo que me perseguía era horrible. ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí. Hay mucho que no quiero ver. Has perdido las gafas, pero no el humor. Bien. ¿Qué es eso? Y tanto. Suena cerca. No podemos parar. Venga. ¿Qué sueño? ¿Dónde se va a meter este hombre? Yo te ayudo. Es que es complicado, tío. Es que es muy tonto. ¡No, mi Dios! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Relájate! ¡Quieto! ¡Andrew, espera! Dune está condenado. Están perdidos ya. ¡Profesor! ¡Ángela, estáis ahí! Tía. No mires atrás, Andrew. Salte tú. Daniel. Taylor. Amar. Es que, ¿por qué no sale lo de la...? No entiendo eso. Chicos. ¿Dónde coño estáis? ¡Hostia! Es una visión. Joder, porque siempre te das que esto es una mierda. ¡Mira, he hecho algo! ¡Aguanta, Taylor! ¡Voy a por él! ¿Cómo lo vas a matar si ya está muerto, no? ¿Cuchillo? ¿Eh?
¿La ha matado? Creo que cae. Si no jodas. Hombre, le ha reventado el cuello. ¡Déjalo morir! ¡Déjalo morir! ¡Vámonos, ya! Fuerte. Qué bueno. ¿Cómo la va a dejar tirada ahí? Está siguiendo de la cámara, ¿eh? ¿No quieres salir? Es que no lo quiero, yo me quedo a dormir aquí hoy. Hoy no lo pasamos ya, ¿eh? Así nos quitamos el mal trago, ¿eh? Yo otra semana más con esto ya no. Todo esto es increíble. Taylor. Lo siento, Daniel, de verdad. Si no estaba, ¿cómo sabes? Sé mucho que significaba para ti, para todos. Pero, esa es la idea. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que irnos ya. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar mil batallas. Entonces la victoria es tuya. No te la pueden arrebatar. Ni ángeles. Ni demonios. Cielo o infierno. Puede que esto signifique algo. Que todos pueden no ser lo que aparentan. Tres ejecuciones, tres atormentados. Y Taylor es la única pérdida. Por ahora. ¿Qué habrá a la vuelta? Dije, no había otra opción. Era uno. Todo es lo que parece. Se acerca un malvado. Me decían, era uno a otro. Ya, que sí. Si hubiese cogido a la otra, se hubiera muerto él. Yo intenté coger al chaval antes que a la otra. Las dos me quedan muy mal. Lo siento mucho. Lo único que me cae bien es el Andrew. Ya. Bueno, ¿qué es? ¿Y se separan ya? Bueno, pues los puletas que vayan por ahí. Daniel, te salvo la vida. ¿Dónde estás? Vámonos. Es una locura, pero... ¿Y si salvar a nuestros dobles nos salva a nosotros? Vinieron a por mí cuando murió mi doble. ¿Dónde está hablando? What the fuck? Luciérnagas. Se fue por el otro lado y me habla del otro lado. Eso es lo que brilla. Es muy bonita. ¿No crees? Es muy rara. Para pasar algo. Algo de la hostia. Ya va a ser. No, imposible. No puede ser lo que veo. Debo hablar con usted. Siento las horas. ¿Qué ocurre, amigo? Es Mary. Me preocupa su relación con los juicios. Nos preocupa a todos. Hay algo más. La vi sonreír. Cuando ejecutaron a su hermana. Lo disfrutaba. ¿Estás seguro? Lo estoy. Pero ahora habla de culpa. Es difícil. No creerla. Aléjese de ella, Abraham. No trae más que problemas. Tarde. Tras morir sus hermanos, Mary ha venido a vivir conmigo. Su caridad le está poniendo en grave peligro. ¿Qué puedo hacer? Dígale al juez que sospecha de ella. Que la vio disfrutar de la muerte de su hermana. Se lo ruego. No lo sé. Parece arrepentida. Sospecha. Será la comunidad la que sufra. Nadie está a salvo de sus maquinaciones. Así sea. Si me escuchan, hablaré. Veamos. Oh,
Me han embrujado. Me han embrujado. No hay embrujo. No hay embrujo. ¿Y cómo se explica tu presencia? No puedo explicarlo. Lo ha conjurado para defenderla. ¿Hablan con ellos? Y silenciarme. Solo el demonio crearía a alguien a mi imagen. No soy un demonio. No soy un demonio. Pero... pero os parecemos. Nos parecemos. Y decía Michael J. Fox, decía que no se podía... no se podían cruzar en el pasado, porque alteraría el futuro. Eso se lo dijo el Doc a él. Sobre Mary. Él no lo vio tuyo. Ya, pero se lo dije. Pero ya no estoy seguro. Sé lo que parece. Pero debes hablar. Contar lo que hizo Mary. Como dice tu amigo. Son una tentación demoníaca. No cederé. No cederé. Little Hope no es lo que conocí. Ocurren sucesos perturbadores por doquier. Ustedes sean quienes sean, son uno de ellos. Son uno de ellos. Revelar la verdad sobre Mary salvaría a mi amigo, pero no me perdonaría que por ello se condene a una niña. El cura es el malo. Culpar a la cría no está bien. Ese cura es el único responsable. Para nada. Debemos detenerlo. No hay otra opción. El reverendo Carver es un hombre de Dios. No hay duda. No hay duda. ¿Qué más dice eso? Mala idea, tío. Defender a la niña nos va a salir muy caro. Espero que no, espero que no. Por nuestro propio bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis enfrentado, enfrentado a Mary? No, no la llegamos a, no la llegamos a ver. Joder. ¿Y Ángela qué? Ahí viene. No quiere ni sacar nada más. Así salimos de este puto bosque, y hablamos por el camino. Como la única que nos quede con vida es la Ángela, quito el juego. ¿Qué habéis visto? ¿Te imaginas? No, quito. Y será así. Doble de Andrew. Abraham. Quería denunciar a Mary, pero Andrew lo convenció. El Little Hope no. En manos midan. Salvé a dos o tres, creo. Mira, el dibujillo de la dos. Y lo peor es que me murió el que mejor me caía a mí, murió el primero. Lo grande que es la carretera. Da exactamente igual lo que viéramos antes. Seguimos en peligro. Este tiene la misión de... La única forma de escapar es detener a Mary y sus mentiras. Tenías la oportunidad de demostrar quién es Mary. Una mentirosa y una falsa. Y sentarla en el banquillo y no. ¿La aprovechaste? No sabemos si detener a Mary nos ayudaría. Es una teoría. Otra de tus propuestas fue quemar la muñeca para librarse de Mary. ¿Cómo salió eso? Será una teoría, pero no tenemos más. Solo hay una oportunidad. Si la cagamos, no hay vuelta atrás. Se acabó. Así que a mí me parece bien. Venga, vamos a ver. Ya apostar, ¿eh? Ojo, cuidado. Presagio. ¿Qué está haciendo? Bueno, el presagio de la... de Tyler no fue el mismo. Se quedaría el presagio. ¿O sea, pueden cambiar entonces? Puede morir de diferentes formas. Y puede no morir. ¿Te das cuenta? Bueno, la otra no sé por qué, porque es una bruja de verdad. Terminan cayendo. El alcalde celebra el acuerdo inmobiliario. Teme que las protestas se recrudezcan vísperas del cierre. Muy bien. Como todo político. Es que mira dónde se ponen, ¿eh? Puñeteres. Mira el otro, ahí para. ¿Es otro cuál era? ¿El chico?
La otra era la Ángela. Y aquí está el John. Y el Andrew viene detrás mirando. Pero siguen parados ahí como... como un maniquí. Mirad esto, mirad esto. Este siempre que ve una puerta o una ventana y dice, mirad esto. Es increíble la arquitectura lo que tiene. El camarero. Ya vienen. Otra vez. ¿Ya vienen qué? Deja de huir. Haré que te encuentren. Es un peligro. Creo que no es consciente del peligro. Venga, adentro. Pero había un tablón delante, como... No entiendo nada. No había un tablón. ¿Qué tablón? ¿No había un tablón delante de la puerta? No, lo han quitado ya. ¿Con qué? Con la mirada. Bueno. Lleva desierto mucho tiempo. Es mi turno de hablar. Me he asustado. Una hora 40 minutos que llevo con el puente, sigue asustando. Desconozco cómo se recibirá mi testimonio. El diablo ha conseguido confundirnos sobre lo que es real. Joder. Busca retorcer la verdad. Permíteme que yo juzgue la verdad. Si me da un tierrago chino, ¿no? Juntos. ¿Qué pasa? No olvidemos que tuvo a bien condenar a Joseph ayer. ¿Acaso duda ahora de ello? Nada me hace dudar de que Joseph conspiraba con los mismos espíritus malignos que su esposa. El tribunal agradece al reverendo su valor al presentar las pruebas. Ese es mi deber, juez. No obstante, este tribunal debe por ley descubrir la verdad. Así que escucharemos las palabras de Abraham contra Mary. Permítame hablar, juez Wyman. Pero sea breve, reverendo. Mary ha demostrado su fortaleza al denunciar al maligno. Nos ha demostrado coraje. Sin embargo, en vez de admirar y premiar su coraje, solo se la difama. No se cuestiona su coraje. Se cuestionan sus intenciones. La acusa el mismo hombre a quien se le ha confiado su protección. No puede desempeñar tal tarea. Y pido por favor que otro se haga responsable. ¿Y a quién sugiere para que sea su tutor? Yo mismo cuidaría. Este la termina matando a la niña. Así lo aceptara. Primero debo escuchar las palabras de Abraham para poder tomar la decisión correcta. Abraham. ¿Qué debo hacer? Hay quien me pide que denuncie a Mary, pero ¿puede una niña ser tan malvada? ¿Estás de coña? La cría es culpable. Haz lo que consigas. Daniel, niña es culpable. Andrew. ¿Andrew qué? El cura. Cada uno tiene su personalidad. Dile al tribunal lo que sabes. Muchacho. ¡Habla ya! Mary ha hablado de espíritus. Demonios y brujería. Algo imposible de creer en Little Basta ya de rumores e historias. Quiero hechos. Mary está sufriendo. Las apariciones la atormentan. Le roban la inocencia. Muchos creen que es su cómplice, pero es imposible saberlo. Yo no lo sé. ¿Cómo saber qué piensa una niña? ¿Acaso sugieres que yo no distingo la verdad? Os pido perdón. Jamás insinuaría tal cosa. Mi tiempo es un bien escaso y ya he caído bastante por hoy. ¿Qué traje? Ya he tenido tiempo suficiente. Por otro lado, Mary está ahora a cargo del reverendo Carver. Puedes retirarte. No estás liberado. ¿Y el piso de salida de acción? De momento sigue vivo.